Muy buenas tardes a todos, saloneros y saloneras del Salón de Juegos del Castillo de Lord Guzmán, este canal auxiliar del Castillo de Lord Guzmán dedicado única y exclusivamente a videojuegos. Y bienvenidos a Life is Strange Before the Storm, episodio número 9, encarando la recta final de este juego. Le queda muy poquito. Le queda muy poquito. Así que vamos a seguir. Vamos a darle caña al siguiente capítulo. Recordamos que en el anterior Rachel acabó mal herida. Y que estamos pues, muy cerca. Muy cerquita del final de este juego. Nos quedaría el episodio bonus. ¿Vale? Pero bueno. Ese es como un añadido en el que se verá a Chloe con Max, la protagonista de Life is Strange 1, cuando eran pequeñas. Al menos es lo que aparece en la foto. Pero vamos a intentar llegar ya al final de. Si no hoy, entre hoy y mañana posiblemente lleguemos. Bueno, entre hoy y el próximo día que juguemos, llegaremos casi al final de este juego. Y ahí estamos, en el hospital. Chloe, soy James Amber. Rachel acaba de despertarse. Seguro que querrá verte. Gracias. Rachel's waiting for Rachel me. me está esperando. She didn't stay Debería here too dejar long. de remolonearme. Hey. Just heard the fire went out. Went out? You mean it's controlled? Those guys No. look Parece que están hechos exhausted. polvo. Completely out. It extinguished itself. How could that be? Vamos para adentro. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. Reconciliación padre e hija. My guardian angel. Steph te manda recuerdos. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. Para allá. I mean it. Rachel, Rachel, yo I'm sorry. lo siento mucho. What? What for? You're Pues here estás because aquí of por mi me. culpa. Porque me quedé Because you de piedra en el choked back desguace. there in the junkyard. What? Shut up. You were so Tú le echaste el fierce and valor y yo me quedé I allí just paralizada. froze. Lo Fucked it jodí up. y lo siento I'm so muchísimo. sorry. And you saved my life. You saved my life. No lo vuelvas a hacer, ¿vale? Just No, don't no, no lo vuelvas a do hacer. that again. Play the damsel in distress. You got it. No, No, atacar attack a a un psycho with lunático a con un two by tablón de four. madera. That was Menuda ida crazy. de olla. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Pero bueno, eres una loca guapa. Crazy hot. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him.
He's my dad, you know? Entiendo. I felt completely safe. Like... Igual que en el Monte Hood. Would you do something for me? Anything. Lo que sea. Sarah. Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Ya me lo imaginaba. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this. Es muy importante para ti, ¿no? Don't you? I do, Chloe. I really do. Then, pues entonces dalo por hecho. Of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your... ¿Para el despacho de tu padre? Your 0722? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. Lo encontraré, Rachel. And then I'll... Y le contaré lo cojonuda que eres. I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For... everything. Sí, y luego tú me lo pagarás enrollándote con Frank. Pero bueno, eso es Life is Strange 1. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Vamos a lo que vamos. Nos ha pedido que vayamos a casa de ella y que entremos en el despacho del padre para buscar información o el teléfono de la madre. Nos vamos a despedir con un besito, por supuesto. Y bueno, pues ya que nos ha pedido ese favor, vamos a intentar hacerla feliz. ¿Qué coño? Hola, idiota. Hey, Elliot. Hey. Wait. Your hair, it's different. Sí. Yeah. Me he hecho algo en el pelo. It's nice. I like your shirt too. I didn't know you were into dragons. Who the fuck isn't into dragons? ¿Y a quién no le molan los dragones? Bonito globo. Nice balloon, I guess. Yeah, it's from Mikey. Were you just in there? I'm actually... En realidad he ido a ver a Rachel. Y a Mikey. Rachel's here? What happened? Recibió una puñalada. Un lunático la ha apuñalado. She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. Sí. No veas qué follón se ha montado. Insane. Holy shit. Wait. Are you okay? Bien, bien, del todo no. I mean. Lo que se dice bien, no estoy bien, pero ya me lo haré mirar. Deal with that later. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Te mantendré al tanto. I'll make sure to keep you posted. Ahora mismo estoy aquí para cuidar de Rachel. Right now, I'm here to take care of Rachel. Pero no puedo contarte más. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, no te preocupes.
Elliot. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? ¿Y qué? So, obviously, something is going on. No pasa nada. I swear, te prometo, man, que no está pasando nada raro. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Otro pueda falta. Gracias. Anyway. Bueno, ya nos vemos, see ¿vale? See you around. Yeah. See you around, Chloe. See you around, ¿eh? Nos vemos a la vuelta o nos vemos una cosa así. Es una frase hecha. Algo así como... Como el see you later. Nos vemos luego. Algo parecido. Lo malo de aprender inglés es que este tipo de frases hechas no te la enseñan en ninguna academia normalmente. Y tú aprendes el inglés que se supone que tienes que hablar. Y luego este tipo de cosas pues las tienes que averiguar por tu cuenta. Me imagino que a ellos también les pasará cuando aprenden castellano y luego descubren a un andaluz hablando y dicen, ese no es el idioma que me enseñaron a mí. Pues algo parecido. Bueno, la casa de los... De los Amber. Hello. Hello. Vale, aquí no hay nadie. 0722. Disarmed. Podrías haber dejado la puerta, no sé, cerrada. Por lo menos. Eres la peor ladrona del mundo entero. Una bola de nieve de Los Ángeles. El de las gordas. One. James has a file. ¿Tiene un informe sobre Frank? Me encantaría leerlo, pero tengo que centrarme en la madre. But I've got to focus on finding Rachel's. Mejor padre, pues vaya. Estos premios están totalmente amañados. ¿Eh? ¿Hay algo ahí? Ahí hay algo. ¡Ja, ja! Una llave. Habemos llave secreta. Para encontrar la cerradura secreta. Oye, Price, gracias por la visita. De nada. Buena suerte con lo que tengas que hacer. Ten cuidado, de parte de todos. Gracias, tío. Mike quiere que te diga que tú puedes con todo. Eso espero. Sacar un crítico en el día de hoy. Sí, señor. Bienvenido a Chanchullolandia. Chanchullolandia, qué tía. What? Un móvil de prepago. De estos de Conchita, de los baratitos. Necesito saber con quién habla James en este teléfono para tener, para ver si tiene que ver algo con Sarah. ¿Cómo está tu hija? ¿Sabes qué me atacó ella primero? ¿No? Deberías enseñarle modales. ¿No dicen nada?
¿Será que ya no quieres que me ocupe de esto? Oh. Me han dicho que puedes ayudarme con un problema que tengo. Te vas a pasar al otro lado, ¿eh? Hablemos. Te llamaré esta noche. He encontrado a la persona que buscas. Te llamo dentro de 15 minutos. ¿Y bien? Esto no es una obra de caridad. Tienes que hacer lo que hablamos. No puedo. Claro que puedes, porque he hablado con tu chica y resulta que es bastante bocazas. Se está haciendo la dura. Vamos a tener que ser más directo. No le hagas daño. Relájate. Tengo a mi mejor hombre ocupándose del tema. ¿Cómo está tu hija? Vale, esto es lo que ya hemos leído. James trabaja con Damon Merrick. ¿Damon Merrick? This is insane. ¡Qué puta locura! ¿De qué estarían hablando? ¿La chica a la que se refiere Damon es Sarah? ¿Es la girl Damon's talking about Sarah? No sé de qué va esto, pero tengo que averiguar si Damon sabe dónde está Sarah. ¿Cómo puedo hacer? How do I get him to tell me? Para que me lo diga. ¿No usamos nombre o qué? Relájate. Es muy sencillo. O haces lo que te pido, tu problemilla se vuelve un problemón. A ver, ¿te has hecho cargo de las pruebas o no? Shit. Mierda, ¿qué digo? Las pruebas. Sí. Como eres novato, te explicaré cómo funciona esto. Tú me demuestras que las tienes, yo te doy lo que quieres. Espero que James tenga pruebas de verdad. No creo que Damon me diga dónde está Sarah si no se la mando. James tiene fichado un montón de gente. Gerald Scott. Sheldon. ¿De qué me suena ese nombre? Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Pike. I guess getting your ass ser vicario del distrito implica tener un séquito de lameculos. Oh. Más que que se vea que he estado aquí. Hostia. Qué hija puta. Even if James is trying to protect, por mucho que James intente proteger a Rachel de su madre, esta no es manera de comportarse. Asunto, basta. James, basta ya. Cuando me dijiste en el parque que no me dejaría formar parte de la vida de Rachel, claro que me enfadé. Pero comprendí que quisieras protegerla. Estás en tu derecho como padre. Pero enviar a ese hombre a hacerme entrar en razón, amenazarme, ¿has perdido el norte y todo lo referente moral? ¿Te parece normal que un fiscal del distrito se comporte así? ¿Qué pensarían de ti tus votantes? Tengo derecho a ver a mi hija y mi abogado opina lo mismo. Pero lo más importante aquí es que Reche tiene derecho a saber quién es su madre. Tiene derecho a saber la verdad. Haz lo que sabes que es lo correcto. Será. Bueno, aquí la cosa se está poniendo más tensa que todas las cosas de este mundo. Aquí hay un expediente, pero solo me deja verlo. Y... ¡pa! Informe criminal. Damon Merry fue el agresor. ¡Oh! Arcadia Bay. Los menos buscados de Arcadia Bay. Ajá. Hostias.
This must be what Damon was talking about. Va a ser que Damon se refería a esto. Shit. Which of these is Damon talking about? Fótico. ¿Qué? Yo no he disparado a nadie. ¿De qué intentas acusarme? Ahora dime que no has acuchillado a nadie, chaval. ¿Por qué me mandas esto? Ya sabes a qué me refiero, joder. Estoy esperando. ¿Qué? ¿Te refieres a esto, no? Sí. Y ahora destrúyelo de una puta vez. ¿Por qué eres tan nulo? Enseguida. If I can figure out how. Si encuentro la forma. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Qué mal el guante. Y esto va a provocar problemas. Te vas a quemar. Chiquilla, suelta el guante. Esas llamas van para arriba. Así que la parió. Claro. Uf. Vaya, será mejor que vuelva a tocar eso. Te has hecho cargo de eso, bien. ¿Y? ¿Y que has destruido las pruebas? También puedes decirme cuál de mis socios te dio el soplo. Hijo de puta. Basta. ¿Dónde la tienes? Vale, ya de juego. Lo siento, jefe, vas a tener que hacer lo que te pido. Dime quién es o... ¿Acaso prefieres ocuparte todo el problema? Mierda, espero que llegue algo aquí que me diga quién será el juzgado de Damon. Something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys... Okay. Vale, si voy a acusar a uno de estos tipos, tengo que estar segura. Better be sure I'm right. Sander es el soplo. Ese hijo de puta se va a enterar. Solo falta el dinero que cambie de mano. Enséñame que lo tiene y te digo dónde quedamos. Payment? ¿Pago? ¿Cago en todo? ¿Cuánto? La misma cantidad que me quitaron tus maderos. Here's hoping James already has. Pero tengo caso de que James ya tenga el dinero de Damon. ¿Dónde estará? Where would it be? I wonder if this has anything to do with el dinero de Damon. Hay algo ahí. Oh my god. Ah. Déjame adivinar. Holy 1000 shit. Pavo. Fótico. Así se hace. Aquí tienes a tu chica, lista para la fiesta. Fuck, that's Sarah. Joder, es Sarah. Y están en el cerradero. ¿Qué se está haciendo? What is he doing to her?
Suéltala. Joder, Shane sabe lo que está haciendo. Vale, aún tengo tiempo. Damon está esperando por su dinero. Y no le habrá hecho nada de momento. Tengo que ir ahí cagando la leche. Chloe? Elliot? Elliot? Hey! Elliot! Elliot, ¿qué coño haces aquí? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Hasta aquí. Estoy ayudándola. I can't really talk. No te lo puedo contar, ¿vale? Rachel me necesita, necesita que la ayude. Rachel needs my help. I'm sure she does. I'm more concerned about you. I'm fine. Yo estoy bien. You're the pero one a ti se acting te va un poco crazy la olla. No deberías de estar you aquí. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, Elliot, put deja that down. Eso. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You... No lo entenderías. You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Es algo serio. No te lo puedo decir, pero obviamente es algo serio de cojones. Por eso tengo que marcharme ya. That's why I need to leave right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger again. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot. Elliot, déjame en paz. Take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You no sabes lo you que don't dice know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. Pero no fue culpa de ella. I can eso see why te you lo parece that a ti, pero no fue but culpa it wasn't suya her fault. It's never her fault. That's the point. Stop. Deja, stop deja suggesting de comerme that la cabeza con que somehow es una mala. Bad the for next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Porque quise. Cargué con las culpas porque quise. Rachel intentó protegerme. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. No entendería. Tú you no estabas there allí. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously. En serio, tío, cállate una puta vez antes de you que need to shut the fuck up before I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot. Elliot, te juro que nadie se está aprovechando de mí. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. En verdad, chaval tiene razón, ¿eh? Dropout, hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Gracias por preocuparte, Elliot. Look, mira, lo entiendo I hear you, y agradezco que te preocupes. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. Elliot, yo I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. ¿Y eso qué what significa? Does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Elliot, Elliot, por favor. Please. Sé que estás cabreado, pero upset, but I'm not upset. I'm trying to help you.
Elliot's gone. Ya se ha vuelto completamente loco. Tengo que llamar a la policía sin que se cosque. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Se va a liar parda. All right, Elliot. Está bien, Elio. You si tanta talk gana so tienes de hablar, vamos Let's a hablar. Talk. What's really going on here? You can tell me. You're acting strange. What's going on? What? ¿Qué? Nothing. Nada, es que... What are you... Ugh, you bitch! Can't you see? I just want to help you! You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? Uf, he sido demasiado lento. This is what I'm talking about. No! No, idiota! Idiot. What the fuck? Better run, dickbag! Corre, carapolla! La poli llegará enseguida. Qué manera de... complicarse la cosa, ¿no? Se ha complicado, pero mucho la cosa. Madre mía. Bueno, pues nos vamos a meter, yo creo, en la boca del lobo, nunca mejor dicho. El norte de Estados Unidos, un lugar muy lleno de este tipo de parajes. Yo también opino que Rachel es una malísima influencia para ella. Que la ha metido en unos líos. Que no son ni menos, ni medio normal, vamos. Que casi te cuesta la vida en varias ocasiones. Aparte de que ha quemado medio bosque, la tía. So tanta destrucción solo porque Rachel se enfadó con su padre, sí. All because Rachel got angry at her dad. Mira lo que dio tu amiga. He's been lying to her. Le mintió a toda su familia. Tú acabaste expulsada. Ella sigue mintiendo. Está en el hospital con una puñalada. Being a dad's tough. That doesn't justify. Eso no justifica lo que ha hecho. I'm just saying. I'd probably do anything to keep you safe. Hey. Oye, papá. Dad? Yeah? Did you ¿Me has mentido alguna me? Vez? I don't mean no me refiero a decirme me que aquel cenicero que le hizo a mamá era, no era una mierda. Me refiero a mentiras de verdad. Really lied. Sobre, no sé... Something algo que pueda dolerme. What do you think? Creo que no. I think you no creo que lo hayas hecho. You didn't creo que no to. Ha sido necesario. You didn't. ¿A que no? Right? Would you love me less? Supongo que por supuesto que no. Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Sí, ya estoy preparada. Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead.
So how am I supposed to tell you anything? Vaya, tío, cómo me ha troleado y toleado para no responderme. Ojalá me lo hubieras dicho. I wish you told me. Cuando podías. When you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd let Ojalá hubieras vivido lo suficiente para cargárnosla. No way. Ni habrá mi coche ni música. Mucho mejor. Aunque no la estáis escuchando, por evitar el copyright. Que en este juego todas las canciones, todas, y cuando digo todas, todas tienen copyright. No habría un vídeo de Life is Strange sin copyright. ¿En serio le voy a plantar cara a Damon Merry todo por Rachel? ¿Me he vuelto loca? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're Me alegra here, de que estés aquí, papá. You don't want me to go? Nah. Nah. Te agradece like la compañía, company. La verdad. Besides, you don't want to miss this. Además, Things no querrás perderte esto. Las cosas se van a poner serias de verdad. En 20 minutos vamos a saber si se ven, cómo de serie se pueden llegar a poner las cosas en este juego. Que es el tiempo que nos queda de gameplay. 20 minutos aproximadamente, un poquito más. Puede que un poquito. Así que temo lo peor, porque creo que estamos en la recta final de al menos de este capítulo. Luego el bonus lo jugaremos como eso, como un bonus que hay. Ya que se añadió, pues bueno, pues lo podemos jugar. Creo que es muy cortito el bonus, es un par de escenas o tres. Shit. Hostia, ¿eso es sangre? Is that blood? Frank. 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 Joder. Esto se va a poner muy tenso. Shit, mierda, esto es muy jodido. I'll get you help, Te conseguiré Frank. Ayuda, Frank. Pero primero tengo que ayudar a la madre de Rachel. El aserradero quemado. Uf. Where the hell is Sarah? ¿Dónde coño está Cera? No me digas lo que tengo que hacer. Me alegra que la cachimba haya sobrevivido. Mejor llevar protección, porque nos estamos metiendo en una cosa bastante jodida. Allá. ¿Era tú o yo? No era cuestión personal. La policía está hecho. Temo, nada que temer. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. Hijo de puta. What the ¿Qué fuck? Coño? I just
want to meet my daughter. Can't you understand? Why does he... Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. Qué movida más gorda. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Sí que es jodido, sí. Pero lo que tú vas a hacer se llama asesinato, tío. Puedes hacerlo. You can do this. Damon. Damon. What the hell are you doing here? Tengo tu dinero. I've got your money right here. The money James owes you? El que te debe James, ¿no? How the fuck do you... Run! No one has to know. No tienes que enterarse nadie. Just, tú deja just que ella se vaya and y yo no diré go. Nada. No! Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just... Solo intento ayudar. Trying to help. Oh. Get away from her! I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Hostia, qué patada en la cabeza le acaba de dar, tío. Sarah. Sarah. Pues ahora tiene que dejarla inconsciente. Your daughter, she... Esa la tiene que dejar inconsciente. Le ha dado una patada en la cabeza, tío. Qué hijo de puta. Qué patada. La acaba de arrear en la cabeza, tío. Sarah? Sarah? Chloe Price. ¿Dónde está Frank? Y Damon. Frank? Or Damon. Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Sarah, ¿estás are you okay? Bien? We need to talk about what happened. I siento am so, muchísimo. So sorry for Rachel can never know. Necesitas ayuda. I creo think que you necesitas need ayuda. Help. Voy a llamar a alguien. Tenía un teléfono por aquí en algún sitio. Or something. I need you to listen. What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a es un hijo de puta y te prometo que... And I promise that Rachel can never know. Pero eso es absurdo. That's
bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves Rachel to know merece what saber lo que está pasando aquí. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is un mentiroso que... is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here. And you'll take that away from her. Forever. Pero ella tiene derecho a conocerte. And just what is James protecting her from? ¿De ti? You... Ella quiere conocerte, Sarah. She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Eso? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Igual que todo el mundo. Everybody's broken. Todo el mundo es así, Sarah. Oh. Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? Lo importante es que ahora estás aquí, ¿no? That's what matters. What do you know? I know Rachel te necesita. I sé lo que es perder a alguien. Yo perdí a mi padre. I lost my father. Hace 2 años. 2 years ago. How? Car accident. En un accidente de coche. Iba a recoger a mi madre de la compra cuando un camión se saltó. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light. Un semáforo en rojo y todo se acabó. Was it? I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. Pero hace un año que lo dejaste. I heard what Damon said. He oído lo que decía Damon hace un año que estás limpia. You've been sober for a year. You beat this. Lo has superado una vez, puedes volver a hacerlo. You can beat it again. No. I can't. I recognize, reconozco que a lo mejor no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando, pero realmente here, me gustaría I wish que pudieras ver lo genial que es Rachel. I know. She's fearless. No le teme a nada, es una persona She's brillante, brilliant, llena de talento y emoción. And ella es muy fuerte. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. Habla con ella. Me She's ha dicho felt que like something's siente been missing que siempre her le ha faltado life. Algo en su She vida told y tal me vez so. Ella esa cosa seas tú. That eso que le something falta. Was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. No son perfectos, para nada. Even without all this shit, aun dejando de lado toda esta mierda, los Amber no son perfectos. James es un gilipollas elitista and Rose lets him y Rose calla y asiente. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. Él no merece. It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father.
Do you really want to put Rachel through that? Creo que estamos llegando a la decisión final. ¿No quieres verla ni siquiera una última vez? Don't you want to see her? ¿Has venido aquí por eso? ¿Has dejado la droga? Al menos te mereces conocer a tu hija, ¿no? You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. No me jodas. ¿Te vas a ir otra vez? Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Va a ser duro en tomar esa decisión. Pero es que este juego siempre va de tomar decisiones duras. Siempre. ¿Qué haríais vosotros? Wait. Cuidaré de ella. I'll take care of her, you know. I believe you. Goodbye, Chloe. Es la mejor decisión. Si la madre quiere alejarse otra vez, por mucho que nos queramos interponer, va a ser para nada. Seguramente habrán dos finales. Pero sea como fuere, el tema es este. Tomar una decisión y aceptarla. Y nos quedan unos 5 minutos más o menos de gameplay. Un poquito más y la cosa vemos que se está acabando el juego. Aunque nos quedaría el capítulo bonus, que lo podemos jugar en cualquier momento. Hello. Hola. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. Me ha dicho un minuto nada más. Solo va a ser un minuto. ¿Cómo te encuentras? How are you feeling? Like I got stabbed. Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. Pues sí, un tatuaje para tapar la cicatriz siempre es importante. We never actually escaped, did we? We've got time. Tenemos tiempo. No hay prisa. All the time in the world. Claro. So. How did everything go? Vale, ¿por dónde empiezo? Rachel. Rachel, tengo que contarte I've algo. I've got to tell you something. Decisión definitiva. Vale. La madre se ha ido. No vamos a arreglar nada con explicárselo todo. Lo único que vamos a causar es más dolor. Y que posiblemente el dolor que le causemos haga que se aleje incluso más del padre. Así que... Hey. Protegerla. Esa es mi decisión, ¿eh? Cada uno que tome la suya. Yo tomo lo que creo que tendría que tomar, que creo que es esto. Que es lo mejor. Decirle esto.
No he conseguido encontrarla. Lo siento mucho. I'm so sorry. Funny. You seem so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Yeah, yo. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. Claro. I know. Sé que donde quiera que esté, seguro que te quiere mucho. She loves you very much. How do you know that? Porque sí, porque iba a ser distinta al resto de la gente. Why should she be any different from the rest of us? Bueno, chicos, pues creo que este es el final. No sé si es el correcto o no. Tiene pinta de que sí, de que es el correcto. Aquí habría una musiquita. No está sonando porque si suena, copyright. Y nada, y a decirme claramente que el vídeo ya no es mío, que el vídeo pertenece a tal y a cual persona. Prefiero yo explicaros el final que me metan algún strike por un tipo de música. Creo que la decisión que hemos tomado es la mejor. Podríamos haber tomado la otra. Eso hubiese provocado pues que Rachel se hubiese separado del padre y no sé lo que hubiese podido suceder eso. Creo que ninguna de las dos decisiones que se tome altera el hecho de que Rachel al final acaba conociendo a Frank y acaban siendo algo más que amiguitos. Creo. No puedo poner la mano en el fuego. También es cierto que los padres de Chloe, como todos sabéis, por el Life is Strange 1, se casan. Y aquí estáis viendo la declaración. Por cierto, muy sim. Es que la imagen y el hecho es que me ha recordado perfectamente cuando los sims se piden matrimonio entre ellos. Totalmente, como se nota que aquí está también metido Electronic Arts. No, esto es de Square, no es de Electronic Arts, este juego es de Square. Así que, pero bueno, es que la imagen ha sido exactamente igual. Por eso me he quedado así un poquito pillado. Bueno, tenemos a Elio, que está enfadado con Chloe por todo lo que sucedió. Vemos al hermano de Mikey jugando Dungeons and Dragons. Bien. ¡Oh! No le des al hombro, tío. Bien. Eso me mola. Me mola que el hermano se ponga a jugar con su hermano. Y por otro lado, ¿qué más tenemos por ahí? Pues tenemos a este tío, que ya sabemos todos que es muy cabrón y que en Life is Strange lo demuestra. Tenemos allá a Verónica, que es una cabrona de mucho cuidado también. Y que está viendo a alguien haciendo fotos, lo cual le influirá para hacer fotos el día de mañana. Y tenemos al director, que está mirando a Chloe con la furgoneta, que sigue expulsada, mientras Rachel se escapa del instituto para irse con él. Lo cual decepciona un poquito al director. Y ahí tenemos el que le acaba de hacer Chloe al director. Y efectivamente es el final de Life is Strange. No sé si el bueno. ¡Hombre, el faro! ¡Hombre, mi amigo el faro! Ya me extrañaba a mí que el faro no apareciera. El faro y el banco. Me extrañaba a mí muchísimo que no apareciera este faro y este banco. Y es una pena que las decisiones del uno, por mucho que quisiera, siempre acabarán en el faro tomando las decisiones. No sé si recordáis que tuvimos que tomar en el Life is Strange 1. El juego termina bien, ellas terminan muy bien. Lástima los acontecimientos que ya sabéis que suceden en el 1. Creo que es una manera de un final bonito, con un atardecer, nada parecido a lo que vemos en el 1, que es un final bastante más triste, bastante más... Oh, ¿sabéis? Y lo que queda de este juego, lo que queda es el bonus, el capítulo bonus,
Pues que posiblemente juguemos. Y aquí es donde ella se tiñe el pelo definitivamente entero de azul. Con toda la camiseta pintada, raqueada de azul. Vale, pues queda el episodio del bonus. No sé cuánto durará. Estas son todas las escenas que estamos viendo. Es del tiempo que pasa, que pasan ellas dos juntas y cómo más o menos se van haciendo íntimas. Esa modo, la forma que ya lleva Chloe aquí de vestir es la misma que vemos en Life is Strange 1. Y el Chloe was here, Rachel was here. Los tatuajes. Todo nos lleva directamente al Life is Strange 1. ¿Es un dragón lo que está tatuado en la pierna? Pues creo que sí. Así que fueron más que amigas durante bastante tiempo. Hubiese sido interesante estudiar qué pasó para que Rachel al final, en algún momento determinado, se fuese con Frank. Pero bueno, es una puerta abierta para un Life is Strange before the storm. Bueno, más o menos. Bueno, pues este es el final realmente del juego. Y esto es lo que sucede. ¿Le contaste la verdad a Rachel? No, no le hemos contado la verdad a Rachel. Ambas decisiones nos hubiese llevado cada una a un final diferente. Bueno, hemos matado a la planta por regarla con refresco. Hemos aceptado la foto de David. Empecé el día sin el dinero de Drew. Visité a los Nord en el hospital. No doné nada a los bomberos. Tenía que haber donado, tío. Me he caído yo en ese tema, tío. Informaste a Damon de que Xander era el soplón. Rachel no conocía a su madre. Bueno, pues una fotito en un fotomotón. Qué grande. Y no sé lo que haremos con el bonus, porque es un solo episodio. No sé lo que haremos con él. No sé si jugarlo, no jugarlo. Tampoco sabemos lo largo o corto que será. Aquí están ellas dos haciéndose fotos en el fotomotón. 17 llamadas perdidas de Chloe. Chloe Kalin, 17 llamadas perdidas. Esto es una especie de escena final. Estoy viendo como flaxes o son rayos. Parecen frases. ¡Ah! ¡Joder! ¡Claro, coño! ¡Me cago en la puta! Los frases y ese móvil y esa mesa de cristal. ¡Claro! ¡Claro, me cago en... ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno! Ese final es perturbador, pero muy bueno. Ese final hace referencia a Life is Strange 1. Si no habéis visto Life is Strange 1 y habéis visto esto antes del 1, esto es un guiño al 1. No voy a decir nada porque sería un spoiler del tamaño de un trailer, ¿vale? ¡Wow! No me lo esperaba. De verdad que no me lo esperaba. Bueno, y aquí tenemos el bonus, el episodio bonus, que es Adiós. Que realmente no sabemos cuánto duraría y que creo que simplemente pues es un capitulito en el que las dos amigas se separan en el pasado, cuando Max decide irse a, o sus padres mejor dicho, se mudan, y es un capítulo un poco moñax que no sé exactamente qué aportaría si lo jugáramos. Ya hemos visto lo que es el modo historia entero. Yo creo que este capítulo de bonus es lo que os he comentado. Es un capítulo así un poco chorrita, en el que más o menos salen ellas dos un poquito más joven.
No sé si incluye mucha jugabilidad, si es una cosa muy pequeñita. Que yo creo que es una cosa pequeñita. De quizás... Hostia, ¿eso es una Nancy? No. Es una Barbie. Rick, I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking the room. La Max de niña tiene una cara de, de... I bet she'll notice a hole in the floor. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. La que va a liar. Madre mía, hermano hermoso. Pues eso no ha explotado, ¿eh? Vaya a decir... ¡Oh, toma! Tell me that wasn't the coolest thing you've ever seen. Bueno. Estás como una cabra, hay que decirlo. You're insane. That ha sido una explosión enorme. You say that like it's a bad thing. Pretty sure your mom would think so. Espero que tu madre no se haya enterado. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. I'll be excavating the closet. If you see anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile over there. Bueno, pues esto es el episodio este de bonus. No sé cuánto tiempo dura. No sé si dura una hora, dura dos horas. Pero básicamente no, no forma parte de la historia principal. Probably because I have. I can't believe those days are all over now. Es un capítulo en el que Max tiene que contarle a ella, a Chloe, que se va de la ciudad. Y pasan el día juntas. Básicamente, es eso, no, no nada más. ¿Lo ves? En unos días me mudaré con mi familia a Seattle. No sé cuándo volveré a ver a Chloe. Puede que sea la última oportunidad para despedirme. ¿Cómo le dices a tu mejor amiga que la vas a abandonar? Así que... De eso va este capítulo. Es un capítulo tristón, ¿eh? Es un capítulo bonus, se llama Adiós. Y realmente no sé cuánto durará. No sé si durará una hora, dos horas. ¿Vale? Lo que sirve, pues, es para hacer limpieza y pasar el tiempo las dos amigas juntas. Hacen como una especie de aventura y ahí acaba un poco la historia. No tiene más. No tiene más. Entonces... Realmente no sé si lo voy a jugar o no lo voy a jugar. Porque es un... Ya os digo, es un capítulo muy pequeñito. No aporta nada nuevo a la trama. Simplemente el momento lacrimógeno en el que las dos amigas se despiden. Y poco más. Así que lo más probable es que dejemos aquí la historia de Chloe con Max. Es lo más probable. De todas maneras, si hay mucho interés en que lo juegue, pues me lo decís y estamos a tiempo. Pero yo creo que no va a aportar mucho a la historia principal y tengo otros juegos que están deseando de entrar en el canal, como es Metro Redux y Metro Exodus, que son los dos siguientes que van a añadirse a la saca, ¿no?, de juegos que se van a jugar en el canal. Así que yo, por mi parte, lo dejo aquí. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en este directo. Yo me despido. Y muchas gracias por haberme acompañado en este Life is Strange durante estos 9 episodios que ha durado la serie. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima, hasta pronto, adiós.